Queridos jóvenes, estamos acercándonos, aunque falta todavía varios meses, a la jornada de la juventud y ya hay 400.000 jóvenes inscriptos. A mí me llama la atención y me alegra. Tantos jóvenes vienen porque necesitan participar. Por ahí algunos dicen, no, yo voy por turismo, pero el joven que viene es porque en el fondo tiene sed de participar, de convivir, de contar su experiencia y recibir la experiencia de otro. Tiene sed de horizontes. Ustedes jóvenes, que ya hay 400.000 de ustedes inscritos, tienen sed de horizontes. Y en este encuentro, en esta jornada, aprendan a mirar siempre el horizonte. A mirar siempre más allá. No levanten una pared delante de la vida de ustedes. Las paredes te cierran. El horizonte te hace crecer. Miren siempre el horizonte con los ojos, pero miren sobre todo con el corazón. Abran el corazón a otras culturas, a otros muchachos, a otras chicas que vienen también a esta jornada. Prepárense para esto, para abrir el horizonte, para abrir el corazón. Y gracias por haberse anotado ya con tanta anticipación. Esperemos que otros más sigan el ejemplo de ustedes. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Y no se olviden, paredes no, horizontes sí. Gracias.